profesor Francisco Maturana. Buenos días, don Lorenzo Serra Ferrer. A todos los participantes, vamos a dar inicio el día de hoy al tercer episodio de The Game, que hemos titulado Entrenadores Legendarios. Legendarios porque han sido entrenadores que han marcado un hito, han marcado una época en los distintos mercados donde les ha tocado actuar. Hoy reunimos a don Lorenzo Serra Ferrer, entrenador español. Inició su andadura en la primera división de España con el Real Club Deportivo Mallorca, donde lo condujo desde la segunda división a la primera, con un paso exitoso, llevándolo a la primera final de Copa del Rey en España en el año de 1991. Luego de eso, dirigió el Real Betis Balompié, donde lo convirtió, llevándolo desde la segunda división a ser el conocido Eurobetis, aquel gran equipo de Finidi George, de Robert Yarny, entre otros jugadores, y culminó el tope deportivo cuando gana la Copa del Rey en el año, en la temporada 2004-2005. Ha sido un entrenador con más de 500 partidos en la élite del fútbol español y europeo, y es el máximo ícono del fútbol en el Real Betis Balompié y persona ampliamente conocido a nivel europeo y mundial. Un saludo para usted, don Lorenzo. Seguidamente tendremos al profesor Francisco Pacho Maturana, el hombre que cambió la historia del fútbol colombiano, sin duda. Hombre que llevó Atlético Nacional a la consecución de su primera Copa Libertadores. Llevó a Colombia la clasificación a dos mundiales de manera consecutiva, Italia 90, USA 94. Asimismo, bueno, vamos a tener hoy el concurso de Richard Páez, mi hermano, entrenador que indudablemente marcó un antes y un después en el fútbol venezolano, persona que condujo a Estudiantes de Mérida en primer lugar al quinto lugar de América, un ícono para el fútbol venezolano en la Copa Libertadores. Y luego de eso cambió la historia, cambió la percepción de una selección que era considerada la cenicienta del fútbol sudamericana a ser una selección realmente competitiva y a darle un sentimiento por el cual lo conocemos como el padre del sentimiento vinotinto. Para nosotros, la Academia Meritense, es de total orgullo poder contar con ustedes y que nos puedan brindar toda su enorme conocimiento en los puntos que hemos elegido desde la dirección deportiva de nuestra institución y permitir que nuevos entrenadores, que dirigentes del fútbol venezolano y del fútbol internacional puedan recibir hoy esos consejos o esas vivencias de ustedes. Quiero dar un paso rápidamente de un minuto para cada panelista poderse saludar a nuestra concurrencia. Y luego de eso damos inicio a The Game en este episodio número 3. En primer lugar, José Raferrer, seguidamente el profesor Francisco Pacho Maturano y por último Richard. Siento mucho esta pequeña situación a veces que la tecnología, con lo grande que nos ha hecho, pero también con estas pequeñas situaciones, nos lleva un poco desconcertados. Pero para mí también es un gusto, es una alegría poder participar con todos ustedes de un tema de debate que me apasiona desde muy, muy joven, muy pequeño, en relación a lo que es el fútbol y las distintas maneras de poder verlo, de poder observarlo, de poder tomar parte en las decisiones que se puedan llevar a cabo en el terreno de juego. Y es una situación también novedosa para mí, porque siempre he sido más una persona que me he dedicado a lo que es trabajar con el equipo para intentar crecer en lo que es la labor esta, el deporte colectivo, que también es muy apasionante en todos los aspectos, ¿no? Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para escuchar, porque yo creo que es como se aprende más. Estamos aquí para intentar aprovechar al máximo todas y cada una de las propuestas o de las situaciones que cada uno
podrá ver desde su distinta experiencia y conocimiento, desde la cultura futbolística de un país al otro y las posibles, diríamos, soluciones que aún quedan por descubrir, por trabajar y por disfrutar. Es su turno, profesor Maturana. Muy buenos días a todos ustedes. La verdad que bastante complacido por poder estar en contacto con ustedes. Hacía tiempo no veía al Mister, a Richard también. Pero siempre, digamos, los momentos llegan y hay que aprovecharlos. Como les decía, extra micrófono, que voy a quedar eternamente agradecido con ustedes porque seguramente a partir de que compartamos experiencias y vivencia, yo voy a salir reforzado. Así que de antemano mi gratitud por ustedes y la verdad que valoro mucho esta invitación. Richard. Buenos días para todos. Desde España, representada hoy por don Lorenzo Serra Ferrer, y Colombia, representando prácticamente ese país que para nosotros ha sido enorme en nuestra gestión de crecer como entrenador con Francisco Pacho Maturana. Y nosotros por Venezuela, pues creo que hemos conformado un triángulo que debe resultar con convivencias positivas y de aprendizaje para todos, fundamentalmente para los que estamos ya comprometidos con el fútbol, darnos esa alegría de compartir estas ideas para que todos los que participamos en este evento, pues nos llevemos conceptos, nos llevemos ideas, porque todos siempre estamos en el mismo afán. Para aprender no hay edad. Para aprender es lo que hay es abrir la mente y abrir la potencialidad de crecer, y creo que todos crecemos. Gracias, Pacho, gracias, don Lorenzo, y realmente creo que estamos felices acá en Venezuela y en la Academia Emeritense por iniciar este evento que nos estaba haciendo falta. Había que sacarle provecho a estos momentos de crisis, de dudas, de dificultades. Y el fútbol es una de esas maneras como nos expresamos para todo el mundo. Bueno, vamos a dar inicio formalmente a The Game en el episodio número 3. Hemos escogido 3 puntos. La dinámica, colocamos el punto a discutir. En primer lugar, comenzará don Lorenzo Serra Ferrer, tendrá un espacio de 4 minutos como máximo. Luego, el profesor Francisco Maturana y seguidamente Richard. Al terminar de la discusión del punto número 1, pasamos al siguiente, al 2, y comenzaría el profesor Maturana, en segundo lugar Richard Páez, y por último don Lorenzo Serra Ferrer, y así mantendremos la dinámica en los 4 puntos que hemos diseñado para la discusión del día de hoy. El primer punto dice lo siguiente: en el mundo del fútbol se escucha con mucha frecuencia y normalidad que para que un director técnico pueda alcanzar el éxito en su profesión, es condición sine qua non el dejar atrás su condición o pensamiento como futbolista. Después de haber realizado tan importante carrera como entrenador, ¿nos puede decir qué tan cierto es esto? ¿O considera que es importante no dejar de lado lo que se siente o piensan los futbolistas a la hora de la gestión y la toma de decisiones? Don Lorenzo Serra Ferrer, después de tantos años, de más de 500 partidos en la Liga de España, ¿qué nos dice al respecto en este punto? Bien, pienso que siempre hay que aprovechar las vivencias que ha tenido el jugador. Siempre son una ayuda para poder tomar decisiones. Hay similitudes
que tú te has enfrentado como jugador y has tenido enfrente a otra persona y a lo mejor te has quejado de la falta de empatía para entenderse mutuamente. Yo creo que es una ventaja, nunca es un estorbo. Por lo tanto, para mí es importante que el futbolista, que ha sido, diríamos, muchos años profesional, siendo un jugador de campo, es de una gran ayuda para las decisiones que se puedan tomar en el futuro, siempre y cuando que él tenga la ilusión para poder seguir en esta nueva faceta que es la de director deportivo, ¿no? Tiene que saber cambiar el quehacer, es decir, no es lo mismo. Entenderlo y adaptarse también es muy importante. Sobre todo porque el saber adaptarse es una virtud que lo fortalece, no es una debilidad. Así lo tiene que tomar, ¿no? Después, también es cierto que hay condiciones que le pueden limitar el desarrollo de su criterio, de su filosofía o su manera de pensar. Tiene que saber, para el club con quien trabaja, los objetivos que se pretenden y las maneras de poder conseguirlo. Y a partir de aquí, tiene que trabajar en su estructura, de formar lo que es el grupo de personas que le van a acompañar en la dirección deportiva, el grupo de director deportivo o entrenador y que le van a acompañar también para lo que es la labor de campo y la manera de analizar todos los objetivos que sean posibles. La cantidad y la calidad de personas humanas, diríamos que tienen estas virtudes de poder colaborar y también saber analizar los objetivos que se van alejando o se pierdan y cuáles han sido las circunstancias que han llevado a esto, ¿no? Analizar con el equipo el trabajo sobre la base no solamente del resultado, sino también del rendimiento individual y colectivo del equipo. Y quizás por último decir que se tiene que ir con cuidado en no acumular demasiadas dudas. Tener dudas es normal, es correcto, es humano y se tiene, y tienen que aparecer. Pero si aparecen muchas dudas, aparece el miedo. Y el miedo es un mal compañero de viaje para tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Es el turno del profesor Francisco Maturana. Adelante, profesor. Bueno, desde mi observador, yo siento que no hay fórmulas mágicas para el éxito. Simplemente hay pistas de lo que de los que tuvieron éxito. Ahí uno debe tratar de mirar y diseñar su propio camino. Tiempos atrás, por apro 90, se generó, yo personalmente generé una amistad con Arrigo Sacchi y en varios conversatorios discutíamos este tema de el camino expedito para el exjugador de fútbol. Él no consideraba, por ejemplo, que había que ser jugador de fútbol para ser entrenador. Y ese era el camino que todo el mundo señalaba. Y él decía que él no había sido jugador de fútbol, pero que había tenido que estudiar más que todos nosotros para poder estar a la altura del conocimiento que tiene un jugador de fútbol. Entonces, yo pienso que este paso es un paso personal. No necesariamente todo el que juega fútbol debe ser entrenador. Hay algunos que uno los veía como compañero y decía, bueno, este tiene ese liderazgo, tiene ese conocimiento del juego y probablemente lo quiere volcar después de que termine su condición como futbolista. Y al final no. En cambio, había otros que no les gustaba mucho el tema del conocimiento y después terminaban siendo unos grandes entrenadores. Entonces, todo esto para decir que no hay un camino determinado. Si hay unas pistas, para mí de pronto no es cuestión de pasar
de jugador de fútbol y al otro día sos entrenador. Yo creo que el jugador de fútbol tiene un aval, pero para prepararse. ¿Por qué razón? Porque uno está preparado desde el conocimiento del juego, de las reglas, pero no está preparado desde el tema del ser humano. Y el ser humano sabemos que es diferente. Entonces, yo creo que es importante entender que no solamente vamos a trabajar con jugadores de fútbol, sino con seres humanos que juegan fútbol. Y para eso necesitamos un colchón de conocimiento que nos permita volcar nuestra experiencia y la que vamos acumulando con el tiempo en beneficio de un objetivo y una responsabilidad que adquirimos al tomar la decisión de ser un entrenador de fútbol. Yo creo que también hay pistas. El tema humildad. Yo creo que la humildad es determinante para saber que no te la sabes toda. Saber que estás en condiciones de aprender y que cada uno de esos jugadores te puede enseñar. Entonces hay una gran responsabilidad de nosotros de formarnos para poder estar a la altura de esos jugadores que en un momento determinado vamos a tener. Porque más allá de la figura del entrenador de fútbol, nosotros somos unos líderes y el objetivo del líder es hacer mejor a todos los que tenés a tu lado. Entender que es otro tipo de profesión, ya no soy futbolista. Es como una continuidad de eso, que es lo que nos pasa en algunos casos a muchos. Yo llegué un día en que dije, me cuesta levantarme a entrenamiento cuando era jugador. Entonces cierro la puerta y no va más. A los 15 días estaba que me enloquecía porque me hacía falta el levantarme temprano, me hacía falta el estar aprendiendo todos los días. Pero ya yo tenía que aguantar el cañazo y opté por prepararme como entrenador, pero siendo como una continuidad del contexto del fútbol, pero no que lo que yo hacía como futbolista va a ser la misma condición que voy a hacer como entrenador. Yo creo que no, lo dijo muy bien el profe Lorenzo, uno tiene que prepararse desde la humildad y que no se la sabe toda. Muchísimas gracias, profesor Maturana. Quiero darle el pase a Richard, que nos puede expresar su pensamiento referente a este número uno. Adelante. Que tenemos coincidencia en esas opiniones tanto de don Lorenzo Serra Ferrer como Francisco Pacho Maturana. Y yo expreso mi opinión, mi perspectiva desde el punto de vista de que siendo futbolista como fuimos y que transcurrimos una etapa 16, 17 años en una carrera profesional, uno como que el paso cuando lo da hacia ser entrenador es un paso que uno no se termina de quitar esa experiencia de futbolista que ha traído en una carrera. Y ese cambio, esa transformación es cuando uno entiende claramente que la función del jugador es una y la función de entrenador tiene otras responsabilidades. Y considero que uno nunca pierde el alma de futbolista. Como entrenador nunca lo perdí porque me dio esa oportunidad de entender a mis jugadores cuando los dirigía y trataba de exigirles los conceptos de juego transformados en la cancha por ellos, interpretados por ellos. Entonces, evidentemente, uno lleva una ventaja haber tenido esas vivencias de camerino, esas vivencias de relación entre los jugadores, porque uno conoce desde este lado, como entrenador, las reacciones, los gestos corporales, esas pequeñas evidencias que uno nota en el jugador para saber si el mensaje está claro, si está preciso y si da funcionamiento en la mente de mis jugadores. Yo creo que uno cuando comienza como entrenador, y a mí me correspondió una etapa que es anecdótica porque fui entrenador y jugador a la vez en un equipo profesional del ULA Mérida por allá en el año 90, y era jugador y era entrenador del equipo en categoría profesional, cosa insólita, pero que aquí en Venezuela se puso a hacer por las características
quizás todavía desorganizativas que tenía en ese momento nuestro fútbol. Y a partir de esa, de ese ejemplo, hubo después la cláusula de que no se podía tener dualidad profesional como debe ser. Entonces, ese cambio evidentemente sirve tener ese hándicap porque te da tantas cosas que otra persona que no haya vivido la carrera profesional en la cancha muchas veces lo tiene que aprender de una manera casi por obligación. Entonces, cuando uno comienza, quiere comerse el mundo, porque uno trae el ego del futbolista, de ser reconocido, de ser importante, de saber que uno... Y es ahí donde uno tiene que darle ese freno a ese ego, dejar a un lado el ego del futbolista y comenzar a tener el ego de solidaridad, de organización que tiene que tener un director técnico. Creo que por ahí me sirvió indudablemente haber sido futbolista, pero evidentemente me tuve que preparar, tuve que empezar a conocer a otros entrenadores. Yo lo puedo decir con autoridad de que estuve en mis primeros maestros al doctor Ochoa Uribe y a Francisco Pacho Maturana. Los escogí por esa calidad, por la categoría que le veía en sus equipos y porque teníamos criterios que era lo que yo quería progresar por esa vía y para mí fue, por eso digo, muy aseguro, muy bien que el recibir la información, el de aprender con lo vivido, pero aprender de otros es la manera correcta para comenzar a cambiar la mentalidad de futbolista a tener hoy la mentalidad de director técnico. Muchas gracias por abordar de esa manera el punto número uno. Quiero avisar a la gente que no ha podido entrar que podrán seguir a través del live de Instagram de la Academia Meritense en vivo la presentación. Vamos al punto número dos, que dice así: el fútbol internacional ha sido testigo, luego de la victoria de Brasil en el Mundial Corea-Japón 2002, de cómo se ha abierto una brecha deportiva entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Cada día resulta más normal ver un país europeo ganar la Copa del Mundo. Las últimas cuatro han sido campeones europeos. Y en el Mundial de Clubes, la distancia es aún mayor. ¿A qué atribuyen ustedes el factor clave o primordial para que esto esté sucediendo? ¿Cómo, del lado de Sudamérica, podemos corregir esta situación para acercarnos al fútbol europeo? Y indudablemente para don Lorenzo sería, ¿cómo ustedes quieren mantener esa brecha con respecto al fútbol sudamericano? En primer lugar, le toca en este momento al profesor Francisco Maturana, seguidamente por Richard Páez y por último don Lorenzo Serrada Ferrer. Adelante. Bueno, es un tema que nosotros acá en Sudamérica lo hemos tomado desde la humildad de reconocer esta situación. Es evidente que el fútbol europeo tiene en este momento una distancia con respecto al fútbol de América. En el año 2016, cuando llegó el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, él lanzó esta especie que el fútbol europeo nos llevaba ventaja, que teníamos que recuperar ese terreno perdido. Para muchos causó escozor, otros un poquitico de inquietud, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, nos dimos cuenta de hechos tan puntuales. Por ejemplo, el último mundial, Europa lo convierte en una Eurocopa. Y resulta que en América no pasa nada. Y no pasa nada cuando nuestros mejores equipos que ganan la Libertadores van a la competición con los europeos y regresan. Y no pasa nada. Entonces llegó el momento en que sí teníamos que reflexionar. Y fue después del Mundial. A Brasil lo elimina y el entrenador de Brasil dice que no hay nada que decir, que Bélgica fue mejor que Brasil. Entonces uno dice, ¿desde cuándo Bélgica es mejor que Brasil?
Perú sale en la primera ronda y acá no pasa nada. Una estatua, un recibimiento de héroe. Colombia también es eliminado y recibimiento de héroe. En Argentina también recibimiento de héroe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos acostumbrando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que revelarnos, no a la, a la discordia, sino a, desde la humildad, buscar cuál es el camino, qué pasó. Y en ese camino hemos buscado por todos los lados. En alguna ocasión se dice, no, es que tenemos que fortalecer la formación, buscar que los formadores sean bien formados, y valga la redundancia, porque es la formación de formadores, porque hoy por hoy en muchas partes de América, el chico que empieza ya tiene la responsabilidad en la formación, y él no está, digamos, diseñado en su concepción para la formación, sino que él, la formación es un paso, entonces el paso lo pasan de cualquier manera. Entonces se hablaba sobre ese tema y resulta que cuando uno mira hacia Europa, encuentra que como nunca Europa está llena de jugadores americanos. Y en algunos casos, jugadores que no han podido jugar un minuto en su equipo y ya están en equipos importantes o en cualquier equipo europeo. Entonces el tema no es específicamente la formación, aunque debemos buscar el soporte de la tecnología ahora para seguir fortaleciendo y seguir siendo ese jardín donde Europa venga a mirar los jugadores que son, digamos, los señalados a construir el futuro de determinados clubes. Entonces, cuando vos mirás todo esto, que no es un tema formativo, entonces uno dice, bueno, ¿qué más hay? Hay un tema del entrenador. Yo creo que desde la humildad debemos aceptar que somos responsables del producto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esos seres humanos que juegan fútbol? Entonces, uno mira después lo que es el fútbol y te encontrás que acá no hay reclamo por la tecnología, no hay reclamo por la parte física, porque desde ese sitio no sacás diferencia. La diferencia la sacás desde la posibilidad de llegar a la inteligencia y llegar al corazón del jugador. Porque hoy todos los preparadores físicos son buenos. Hay tecnología para mantener una condición física excelente, pero ¿conocemos el juego? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Copiar y pegar. Entonces, buscar aceptar ese liderazgo. Y el liderazgo es una cuestión de conocimiento. El líder debe ser autóctono. El líder no debe ser tratar de copiar y pegar y hacer todos los ejercicios, todos los entrenamientos que hace el triunfador del momento. Entonces, nosotros pensamos en Conmebol que debemos asumir la responsabilidad del entrenador, porque los jugadores hoy están prisioneros del orden. Y el orden es el que el entrenador les condiciona. Porque como no saben en profundidad del juego, saben de toda la tecnología en su gran mayoría, pero los conceptos, los principios, los subprinciptos del juego no lo saben. Inclusive ese descuido del juego como tal no solamente es patrimonio de América, es un tema que también lo ves en los grandes equipos. Hay equipos que vos mirás y sabes que vas a ver jugadores, pero hay otros equipos y muy poquitos que uno dice, yo quiero ver este equipo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo muchos equipos que disfruto desde los jugadores, pero desde el juego no está en sintonía con ganar o perder. Desde el juego yo disfruto del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque me enseña. ¿Por qué? Porque en el Atlético de Madrid a usted le puede gustar o no le puede gustar, pero va a encontrar los principios, los subprinciptos y los subprinciptos del juego que muchas veces no los encontrás. Muchísimas gracias, profesor Maturana. Damos el pase a Richard, que nos puede hablar sobre este segundo punto. Adelante, Richard. Bueno, que es una realidad que viene sucediendo desde hace rato. Hoy es que se ha hecho prácticamente como un síntoma que ya todo el mundo reconoce. El fútbol europeo está 2 o 3 escalones por arriba del fútbol suramericano.
pero ya venían dándose evidencias. Y aquellos técnicos en Sudamérica que teníamos una visión en un sentido de mantener una identidad, pero que se fuese adaptando a la evolución que estaba dando el fútbol en esas competencias y torneos mundiales o internacionales, pues evidentemente ya notábamos que comenzaban a darse algunos rasgos. El ver equipos en Europa llenos de jugadores de gran valía suramericanos, evidentemente, de una manera a los suramericanos. Pero hoy el fútbol mundial, el fútbol europeo, nos enfrenta en una confrontación de equipos de un nivel de interpretación de juego y de desarrollo de conceptos en el campo que evidentemente deja muy atrás a ese fútbol, yo digo, del confort, como nos habíamos habituado en Sudamérica, que era suficiente el talento, que era suficiente la individualidad y fantasía de nuestros jugadores para ganar partidos. Hoy el fútbol es otra cosa. Hoy el fútbol, como muy bien lo dice Pacho, cuando nos demostraron en un mundial que lo transformaron en una Eurocopa, fue que Sudamérica como que despertó, se dio cuenta que había que hacer otra vía, otra tendencia. Creo que hoy Sudamérica lo que tiene es que recuperar, primero que nada, esa creencia, esa convicción de su identidad. Pero la identidad suramericana hay que sumarle a que nuestros jugadores tienen que llevar un mensaje mucho más efectivo, más desequilibrante en la cancha, basado en su técnica, en su calidad de fantasía. Nosotros caímos en una corriente en Sudamérica de ser un equipo fundamentalmente estratégico, basado en ese fútbol táctico que aprendimos de Europa, que la mayoría se fue llevando por esa tendencia y dejamos a un lado la vertiente que siempre nos dio diferencia, como fueron los jugadores de desequilibrio, de individualidad creativa, y que hoy los podemos transformar en jugadores que yo digo se anticipen a lo que va antes de recibir el balón, cómo resolver la jugada. A lo que llamamos hoy a los sinergones, a esos jugadores que desarrollan un pensamiento anticipado eficaz y que si nosotros, nuestros jugadores suramericanos, además tienen la condición técnica para hacer esas jugadas, tengan la seguridad que vuelve Sudamérica a recuperar por lo menos posiciones protagónicas para enfrentar a esos dos o tres escalones que nos llevan por arriba Europa. Hoy nosotros los suramericanos tenemos que ir a reinventarnos, a que nuestros formadores, a que nuestros entrenadores élite o los entrenadores en Sudamérica miremos hacia adentro, volvamos a mirar hacia adentro las virtudes que tenemos, los talentos que tenemos en nuestras manos, pero generarles una conducta en donde sean diferentes en la cancha. Y para eso los que tenemos que cambiar son nosotros los que nos toca la responsabilidad de ejercer los cambios en el terreno de juego a través de nuestros jugadores. Es por ahí donde yo veo la oportunidad que tiene Sudamérica de recuperar esa posición protagónica. Gracias, Richard. Le doy el pase a España, a don Lorenzo Serra Ferrer. ¿Qué nos puede acotar sobre este segundo punto en discusión? Bueno, es un tema complejo para mí, porque sí es verdad que estoy muy al día entre lo que es lo más puntero en lo que es el fútbol de este nivel tan competitivo. Quizás en Sudamérica no domino tanto, pero sí por el conocimiento y por la experiencia, por los amigos y las conversaciones que uno tiene, se puede hacer una idea. Yo comparto totalmente la opinión de Francisco y también de Richard en relación a que quizás, siempre entre comillas y sin pretender molestar a nadie ni que alguien lo pueda tomar mal, pero Sudamérica se ha conformado un poco en que el talento sale, el talento
con naturalidad viene a Europa y compite a un alto nivel, si bien es cierto que entiende y acepta las reglas que existen en cuanto a lo que es la conformación de un equipo y la labor que tiene a nivel individual. Pero yo también quería apuntar unas cuantas cosas, que vuelvo a repetir que lo hago con el respeto y con toda la humildad, pero que observo desde la lejanía, ¿no? Y veo que, en principio, hay una saturación para los profesionales. Es decir, hay demasiada competición para exhibir todo el potencial y todo el talento que tienen estos jugadores. Después, que hay que entender y aceptar por parte de los entrenadores y los dirigentes que el fútbol, afortunadamente, pertenece a los futbolistas. Y los futbolistas son personas y llega un momento que se pueden bloquear y que puede entrar la situación de desaliento y bajar un poquito la guardia. El bajar un poco la guardia hoy con la igualdad que hay es decir perder. Después, otras situaciones que veo también es que hay una planificación insegura, demasiado miedo a los resultados. Se está demasiado pendiente a los resultados más inmediatos. Esto provoca que los cambios son constantes de ideas, de criterios, y también es una situación en la cual el futbolista pierde la fe y pierde la confianza en seguir las pautas marcadas, ¿no? Después, las posibilidades económicas. Y esto no quiere decir que con mucho dinero haces un gran equipo, una gran selección. Puedes reunir a grandes futbolistas, pero hay que trabajar el equipo. Y esto no se hace con dinero. Esto se hace con argumento y con la calidad humana que muchísimos entrenadores que yo conozco de Sudamérica son capaces de poder hacer. Después también las generaciones de futbolistas que antes, pues en su etapa de formación juntaba a 5 o 6 futbolistas que se venían muy bien y pasaban al fútbol profesional, y también tenías tiempo de poder transmitir bien los criterios y los conceptos y la filosofía que cada país tiene, porque cada país tiene una cultura diferente en cuanto a lo futbolístico y también ama unas virtudes y unas cualidades que cada uno de los futbolistas tiene que tener. Aparte de que todos sabemos que el talento es el que da brillo a todo el trabajo esforzado. Pero todo mezclado es cómo se puede llegar a conformar esta idea de equipo ganador. Y después la autoexigencia, lo ha dicho el profesor Pacho Maturana, la autoexigencia que tiene que influir cada día en cuanto a tener esta actitud esforzada y de exigencia de ganador, ser más atrevidos, y hay que huir de la mediocridad, hay que huir de las segundas oportunidades y que todo está bien y que no pasa nada. Claro que no pasa nada, pero sí tiene que pasar en el amor propio de cada uno de los futbolistas, de cada uno de los dirigentes, que siempre se puede trabajar para mejorar. Y para intentar cambiar esta tendencia, hay que ir también a lo que han dicho tanto Richard como Pacho en relación a la planificación a largo plazo. En cuanto a la metodología que tiene aquí a ver, empezando por la selección, que tiene que crear el modelo de juego, el estilo y la filosofía que tú vas a necesitar para complacer todas las ansias de todos los ciudadanos de aquel país. Y esto se tiene que extender en todas las demás selecciones de abajo del fútbol formativo. Pero es que tiene que ir más allá, que la federación tiene que, o el estamento
que gestiona y dirige el fútbol de cada país tiene que consensuar, tiene que trabajar para crear esos centros de formación en cuanto a estos buenos futbolistas que son capaces de transmitir esta enseñanza, esta vivencia y esta experiencia, que pueden transmitirle a los jugadores que quieren llegar a ser profesionales en cuanto a lo que significa la equivocación, el error, o jugar bien, o jugar mal, o no competir, no ser competitivos. Es decir, esto es necesario cambiarlo. Hay veces cuando las cosas no marchan bien, hay que cambiar. Y a veces, cuanto más partidos ganas, menos desesperado estás por ganar. Es decir, estas cosas, si entramos en profundidad a analizarlas y las transmitimos y las inculcamos a las generaciones que están en un punto bueno para arrancar y no darse por vencidos y con esta actitud esforzada y exigencia de ganador, es posible lograr otras situaciones. Creo que ha sido el profesor Pacho Maturana que ha dicho en relación a lo que es Bélgica, gana Brasil y no pasa nada. Pero Bélgica viene trabajando desde de un tiempo atrás muy bien. Es de estos países centroeuropeos en donde de alguna manera se alimentaron de esta inmensa escuela que es la holandesa en cuanto a la formación y a la creación de un estado de fútbol fantástico, ¿no?, que es digno de admirar, un país con pocos habitantes, pero cómo le saca el provecho a lo que es un fútbol académico que es capaz de llevarlo al fútbol profesional y dar lecciones, diríamos, de comportamiento, de actitud, de manera de querer el balón, de moverlo por el terreno de juego, de estar presente en el inicio, en la transición, en la finalización, todo de una manera muy correcta y muy aseada. Así que yo no perdería la esperanza, porque la materia prima, que es lo más principal, se tiene, sale. Hace falta pues toda una organización en el aspecto, diríamos, de estamentos federativos, porque las infraestructuras mejoren para que las personas que estén al frente tengan ilusión y motivación para seguir cada día en intentar mejorar, para que los jugadores piensen que son capaces de conseguir todo lo que están viendo y todo lo que les genera admiración en relación a lo que es el fútbol europeo. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias. Hemos finalizado con la primera parte, con los dos primeros puntos. Quiero aprovechar el espacio para, bueno, comentarles, estamos teniendo sintonía desde distintas partes del mundo, distintas personalidades. Tenemos jugadores de primera división de la Liga de España. Brandon Thomas, te saludamos hoy por hoy en el Girona. Viene de los Osasuna de España. Tenemos asistentes técnicos del Numancia de Soria. Tenemos el segundo entrenador del New Old Boys de Rosario, de Rosario Central. También tenemos gente de Argentinos Juniors, tenemos gente de Rayados de México, de Tigres de Monterrey, presidentes de clubes de fútbol venezolano, entrenadores de primera división de Venezuela que están asistiendo a esta charla, y la gran familia de la Academia Meritense que saluda esta iniciativa y saluda a nuestros tres panelistas de lujo que presentamos el día de hoy. Asimismo, como les digo, gente de distintos países del mundo nos acompañan y para nosotros es de gran valor poder tener a través de esta plataforma unir conceptos y que en distintas partes del mundo puedan oír el pensamiento de estos grandes entrenadores. El punto número 3 dice lo siguiente:
el fútbol mundial en todas sus épocas ha sufrido cambios. Se han desarrollado tendencias de juego en cuanto a modelos, forma de entrenar y aplicación de nuevas tecnologías. ¿Cómo enfrenta un entrenador de éxitos contrastados estos desarrollos? ¿Cómo gestionar la obligación de modificar conductas, protocolos de entrenamiento y uso de nuevas tecnologías para seguir en la alta competencia siendo exitosos? En primer lugar, Richard, seguidamente don Lorenzo Serra Ferrer, y cierra este punto el profesor Francisco Maturana. Adelante, Richard. Considero que esta pregunta o este punto que traes a la mesa evidentemente engloba una cantidad del proceso evolutivo que uno tiene como técnico y que tiene también una relación con lo que anteriormente estábamos hablando sobre esas diferencias de Europa y América. Y es que la evolución nos obliga a tener adaptabilidad, nos obliga a tener la interpretación adecuada de cómo irnos adaptando a ese proceso de crecimiento o de diferentes tendencias de enfrentar el problema de jugar al fútbol. Todos tenemos una visión, porque eso es lo que marca la diferencia. El fútbol al final es un juego en donde todos los entrenadores proponemos nuestras ideas a través de la interpretación de nuestros jugadores y lo desarrollan en la cancha para ir en busca de resultados. Y cuando uno va en esa adaptabilidad, sigue manteniendo resolver preguntas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que me está solicitando en este momento el juego? Y la respuesta para todos es siempre la misma, es ganar, es buscar cómo ganar, es hacer un modelo que a través de tu equipo desarrolles resolver qué resolver como resultado. El resultado para todos es ganar. Después va la otra pregunta que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, eso también lo tenemos todo. Uno busca, son objetivos, uno busca torneos, uno busca la competencia y conseguir ser un protagonista ganador. Después viene resolver otra pregunta, que es el ¿para qué? ¿Para qué hacemos esa adaptabilidad e intentar conseguir los resultados y conseguir los objetivos? Y eso se llama identidad. Y es eso lo que tenemos que recuperar cada uno de los técnicos en la competencia que nos obliga. Hoy los técnicos suramericanos tenemos que ir a recuperar nuestra identidad y convencer a nuestros jugadores que a través de la adaptabilidad al progreso que hoy nos exige el fútbol, tenemos que convertirnos en jugadores élites, en jugadores competitivos ganadores. Volver a recuperar esa identidad ganadora que por lo menos en Sudamérica lo teníamos representado por nuestros campeones del mundo. Yo lo puedo decir con autoridad moral, porque a mí no era, cuando tomé la selección nacional de Venezuela, no era cómo alcanzar el eslabón de Europa, sino cómo alcanzar el eslabón de Sudamérica. Porque cuando yo recibí la selección nacional, era una selección cenicienta, y la entregamos al final de nuestra gestión en la selección la Vinotinto. ¿Y cómo lo hicimos? Porque nos adaptamos a esa exigencia a través de nuestros conceptos, a nuestras convicciones, transmitimos esos conceptos a nuestros jugadores que ganaron confianza plena, se convencieron plenamente y después lo hicieron adecuadamente en el campo de juego, porque sabían a qué jugaban. Ahí está la última pregunta que nosotros tenemos que adaptarnos en esta evolución del fútbol que nos exige, y es el cómo. Antes el cómo solamente hacíamos trabajos analíticos, trabajos diferenciados técnicos, trabajos de especificidad en la parte estratégica, en la parte táctica, sabíamos cómo mover una línea, cómo mover una función de un jugador, pero después nos ha sometido a otra exigencia. Hoy el fútbol nos exige a los entrenadores a ser sinérgicos, a planificar integralmente la función del jugador. Hoy lo que estamos viendo a nivel de élite, esos equipos que nos dan demostración de cambio, son aquellos que avanzaron, que dieron un salto en la interpretación colectiva del juego y en donde los jugadores ya están haciendo jugadas que prácticamente
construyen no con sociedades, sino con tridentes o hasta con cuartetos. Y es lo que llamamos hoy los sincronismos del fútbol. Esa es la forma como nosotros nos hemos ido adaptando a esta evolución. Hemos ido creciendo de acuerdo a las exigencias y nosotros hemos crecido de otra manera, teniendo rivales. Nosotros, el tener rivales en la parte de entrenadores ganadores en un país o en el mismo país, el ver esta evolución de exigencia que nos ha mostrado el fútbol a nivel mundial, es como nos hemos ido adaptando. Hemos tenido la capacidad de interpretar los conceptos que hay que ir sumando a nuestra forma de manejar a nuestros equipos, y de esa manera creemos que podemos seguir siendo competitivos, seguir siendo con una mentalidad ganadora, y que nuestros jugadores, que al final son los intérpretes protagónicos de toda esta evolución, que lo demuestren en la cancha para saber qué es lo que queremos, por dónde queremos avanzar. Esa es la corriente evolutiva de adaptación que yo he vivido en mi carrera profesional. Muchas gracias, Richard. El turno de don Lorenzo Serra Ferrer. Bien, coincido plenamente con lo que ha dicho Richard, y en una continuidad está claro que todos los que, a las personas que nos apasiona el fútbol, tenemos un reto, que es muy apetecible, muy goloso, que es evolucionar constantemente a mejor. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy los entrenadores podemos aspirar a darle un aire más alegre, más vistoso y más apetecible al jugador. Al aparecer el entrenamiento interrelacionado en lo físico, lo técnico, lo táctico, hoy las herramientas que utilizan el equipo técnico que conforma, que arropa al entrenador, es muy amplio. Muy amplio, muy numeroso y con una formación muy alta, ¿no? Capaz de encontrar los mínimos detalles con el fin de conseguir esta mirada múltiple que todos pretendemos para que todo el mundo esté, diríamos, atento, centrado al trabajo y a la posible evolución. Entonces, sabemos que mantener el espíritu de equipo sin fisuras a lo largo de un tiempo que perdura lo que es la competición, es muy difícil. Y entonces aparecen los desajustes en las líneas, se resienten el bloque y allí vienen los pequeños detalles que pasan de ser un equipo fiable, sólido y competitivo a ser un equipo con altibajos y que están muy expuesto continuamente a el posible error que pueda pasar, ¿no? Hoy en día, con estas herramientas de trabajo, es posible detectar cualquier error que no tiene nada que ver en lo que es el jugar bien o jugar mal. Es una falta de sincronización, es un tema de pequeños movimientos hechos en un tiempo que no eran eficaces, es ocupar el espacio tarde, es no crear el movimiento adecuado. Y todas estas posibilidades que nos da hoy la informática es una herramienta fenomenal para arropar las decisiones del entrenador, hacerlas ver al jugador para que con más calma, con más sentido solidario, para que el jugador se dé cuenta de que son los pequeños detalles que conforman la fortaleza del equipo. Y no solamente estas pequeñas situaciones que nos hacen crecer muchísimo en el día a día de los entrenamientos, las exposiciones en lo que queremos conseguir, en la parte del juego donde queremos incidir, si es defensa, si es ataque, si es en defensa, dónde, cómo
es la presión, sino va tan lejos que hoy, en tiempo real de partido, puedes modificar, puedes corregir, puedes subsanar. Y esto son adelantos con donde era muy difícil cuando nosotros empezamos cada uno en su carrera como entrenador poder disponer de ellos en tiempo real. Esto es magnífico y debemos de aprovecharlo porque la situación que nosotros estamos ubicados no es fácil poder detectar todo lo largo y lo ancho del equipo. Y a veces necesitan estos pequeños retoques para mantener, pues esto, lo que decíamos, en relación a que durante todo el partido mantener el equipo sin fisuras es muy, muy difícil, muy complicado. Las nuevas tecnologías es una ayuda que nos diferencian a analizar errores, falta de competitividad, y no tiene nada que ver con una línea, con la otra línea, todos formamos la misma línea. Y es una situación, yo creo, que hay que aprovecharla. Hoy en día es evidente que cuando trabajas por un club donde tiene un potencial enorme de poder tener una dirección deportiva que te ayuda, te aporta muchísimos detalles a nivel individual y a nivel colectivo de lo que ha pasado en los entrenamientos de cada día, posible corregir, hablar y conformar un consenso muy bueno con el jugador sin crear tensiones ni ver malas situaciones. Es un gran descubrimiento que yo creo que vale la pena. No es una cuestión de tener mucho dinero, es una cuestión de tener ilusión, mucha voluntad. Insistir en esto de lo que hemos hablado, de evolucionar constantemente a mejor. Perfecto. Don Lorenzo, ¿ha finalizado su participación? Sí, en este apartado 3 de las nuevas tecnologías, pues ya lo he comentado y he puesto varios ejemplos, empezando con esta situación de lo que significa tener una mirada múltiple. Esto es fantástico, es fenomenal. Perfecto, perfecto. Indudablemente que es la entrada de la tecnología, pues, mayor ejemplo esto que nos está uniendo en conceptos en distintas partes del mundo. A 8.000 kilómetros estamos en tiempo real conversando sobre un punto que antes había que hacerlo por correo, por cartas, y esto es indudablemente ya un punto a favor. La entrada de nuevas tecnologías. Adelante, don Francisco Maturana en Colombia, ¿qué nos puede hablar referente al punto número 3? Bueno, yo no dejo de desconocer que casi siempre en América los técnicos, cualquier intervención va como encaminada a encontrar pistas para el momento histórico presente que estamos viviendo. Entonces, uno implícitamente hace ese tipo de asociaciones ante cualquier punto de discusión. El tema de la tecnología, pues hombre, o de los cambios, es un tema inocultable y que hay que aceptarlo, porque toda esta irrupción de la tecnología es para bien del ser humano. Entonces, todo cambia, tenemos que aceptarlo, que nadie es igual. Entonces, debemos estar atentos para cambiar, a no ser que seamos lo suficientemente grandes para que todo cambie alrededor nuestro. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios son las ayudas que el hombre, el ser humano, en su conocimiento, en su inquietud, buscando siempre bienestar, han encontrado una serie de situaciones de tecnologías, de aparato, que han sido aplicados al fútbol, y eso hay que celebrarlo, pero no pensar que ese es el cambio es la tecnología, no, el cambio es aprovechar la tecnología para hacer nuestro trabajo.
porque eso es lo que estamos olvidando. Nos estamos entregando a que todo pasa simplemente. Vos ves, es más importante hoy, corrió 11 kilómetros. Sí, pero ahí es donde uno tiene que entrar en la parte de la inteligencia. ¿Para qué corrí esos 11 kilómetros? Porque a veces en el fútbol hay un momento donde lo más importante es quedarse quieto, no es correr. Y eso es parte del el aprendizaje, del enseñar de los entrenadores. Entonces, ¿qué estamos entrenando ahora? Apoyados en esa tecnología. Estamos entrenando es quedar, digamos, en sintonía, quedar bien con la tecnología y el juego, ¿qué? Entonces, esa es la clave, aceptar los cambios, porque, vuelvo y repito, todo es un cambio en la vida. Entonces, ¿para qué son esos cambios? No para quedarme en los cambios, sino para fortalecer lo mío. Entonces, ahí es donde Richard de pronto tocaba algo que es determinante y en su momento, muy pronto van a encontrar un documento que FIFA está haciendo, donde está buscando en cada país la historia, la cultura del país, porque la cultura del país se olvidó. Antes vos te preparabas porque Paraguay jugaba de esta manera, porque Uruguay jugaba de esta manera, porque Colombia jugaba de esta manera, porque Argentina jugaba de esta manera, y ahora no. Ahora todo gira alrededor de la inmediatez del resultado. Entonces, el resultado, digamos, legaliza todo o malignifica todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa lasitud, ese saber para dónde vamos, que hablaba el profesor Lorenzo. La forma, en otras palabras, no es el resultado, sino la forma, porque el resultado se puede conseguir de cualquier manera, pero la forma como se va en busca del resultado es lo que se llama identidad, es lo que hace que nunca muera el esfuerzo y nunca se deje reconocer lo que has hecho día a día, partido a partido. Nosotros nos criamos con Holanda de la naranja mecánica, con el Brasil del 82, que no ganaron, pero enamoraron con la forma como querían ganar. Y Holanda sigue sin ganar y todos seguimos recordando ese Holanda. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos hipotecar, no podemos quedar prisioneros de la tecnología. Tenemos que utilizar la tecnología para fortalecer lo que es nuestra cultura futbolística. Entonces, primero hay que buscar la cultura futbolística. Acá en América la teníamos clarito. Acá usted prendía la televisión y había un programa, Expediente Fútbol, donde cualquier jugador de Argentina conocía todo lo que habían sido sus ídolos. Ahora los chicos de ahora no conocen absolutamente nada. Conocen la casa que tiene el uno, conocen la novia que tiene el otro, el carro que tiene el otro, pero el juego no lo conocen. Y muchos entrenadores tampoco lo conocen, tampoco conocen la historia. Entonces, yo creo que la tecnología debemos estar abiertos a recoger todo eso. ¿Pero para qué? Para que nos haga mejor y para nosotros poder hacer mejor a los jugadores que tenemos al lado. Entonces, de pronto puede que no esté en sintonía con el punto, pero vuelvo a mi discurso inicial. Nosotros estamos preocupados por el presente de América. Entonces, cualquier oportunidad que tenemos, siempre estamos tratando de encontrar pistas para resolver ese caminar hacia encontrar nuestra esencia futbolística. Muchísimas gracias, profesor Francisco Maturana. Vamos a entrar en el punto número 4. Quiero hacer una acotación. Durante la ponencia hemos mantenido solamente los videos de los tres panelistas y mi persona como moderador del espacio. A partir del inicio del punto número 4, vamos a permitir darle video a todos los participantes de esta ponencia a fin de que puedan tener un recuerdo. Si quieren hacer alguna captura de pantalla, alguna fotografía, con estas tres grandes personalidades que nos visitan el día de hoy y que nos han enaltecido con sus conceptos esta iniciativa de la Academia Meritense de Fútbol, que es una academia que
desde su inicio, desde su fundación, se ha desarrollado en base a esos valores, a esa capacidad de adaptabilidad a las nuevas tecnologías, y que hoy la estamos poniendo de manifiesto con este punto y crecer bajo una identidad futbolística que nos atrajo siempre, como la de jugar bien al fútbol. En este momento, como les digo, vamos a pasar al punto número 4, que dice de la siguiente manera: luego de una dilatada carrera como entrenador, si en un futuro cercano se presentara la posibilidad de dirigir el proyecto deportivo de un club de la élite mundial, en calidad de manager, usted sería el responsable de llevar tanto la dirección deportiva como ser el entrenador principal de la institución. ¿Cuál sería su propuesta deportiva en el sentido de modelo de juego, en el sentido de la visión de cómo quisiera que su equipo jugase? Asimismo, nos gustaría nos pudiera detallar las características que tendrían su grupo de trabajo. Esto yo lo veo de suma importancia para los entrenadores que están asistiendo hoy al panel, porque es fundamental que ustedes con su experiencia puedan comentarnos a qué le dan prioridad a la hora de tener un grupo de trabajo que pueda aportar profesionalmente al desarrollo de un proyecto. Comienza don Lorenzo Serra Ferrer, le sigue el profesor Francisco Maturana y por último Richard Páez. Adelante, don Lorenzo. Bien, a esta propuesta, que es muy bonita y todo el mundo nos gustaría poder disponer de todos los medios, pero yo creo que coincidiríamos en relación a los tres ponentes en cuanto a la experiencia y los conocimientos que nos han llevado en el largo camino que llevamos. Lo primero es poder reunir un grupo de jugadores donde se le transmita, cuando se les vaya a contratar, que pretendemos que la figura sea el equipo. Es decir, no buscamos una figura y después los complementos. Yo al menos pienso así, que la figura sea el equipo. Con una mentalidad ofensiva y que todos quieran ser amigos de la pelota. Importantísimo también. Una vez que hemos debatido sobre esta cuestión de lo que queremos ser, cómo vamos a conseguirlo, es importante la cohesión del grupo. La cohesión del grupo primero a nivel humano y después a nivel deportivo. Siempre buscando este equilibrio entre lo que es lo ofensivo y lo defensivo. Y una vez que todos los integrantes del plantel han aceptado estas dos caras de la moneda, deberíamos de tratar de trabajar mentalmente y también a nivel de entrenamiento interrelacionado, que nuestro equipo siempre elija la cara ofensiva, que es la de atacar, bien sea para buscar la portería oponente o bien para recuperar el balón, sea en la zona que sea. El equipo que tiene esta mentalidad ofensiva siempre tiene que atacar. Atacar para mirar, de buscar el espacio y la posibilidad de llegar a la portería adversaria, oponente, y también para recuperar el balón. Hay que atacar el balón para recuperarlo. Y siguiendo un poquito estos pasos, cumpliendo estas etapas, ir buscando esta superioridad en cualquier zona, tanto ofensiva como también defensiva, intentar mantener la concentración mientras dura el entrenamiento y después el partido, transmitir lo que es un espíritu solidario para que todos, en cualquier fase del juego, en los inicios, cerca de nuestra portería,
en la zona intermedia del campo o cerca de la portería oponente en la finalización, estemos con esta idea muy alta de duplicar cualquier cosa que nosotros seamos capaces de hacer. Pero con la concentración seguro que la duplicamos. Convencer a los jugadores que la parte activa del juego tiene que estar sustanciada en lo que es la velocidad, la movilidad y la practicidad. La movilidad, tanto en defensa como en ataque, en crear y ocupar espacios, en reducir el espacio con el futbolista que está en nuestra zona para defender, hacer una buena cobertura al compañero. En la practicidad, cuando más fácil hagamos el fútbol, mejor. Y para mí lo más importante es tener esta velocidad física y mental. Siempre he partido de la idea, y esto lo pude comprobar en mis años de director deportivo en la escuela del Fútbol Club Barcelona, que estuve 5 años, y tuve la inmensa suerte de acompañar, yo creo que la mejor, diríamos, generación de futbolistas, con Xavi, Iniesta y un par de jugadores más que estos futbolistas también. Pero la admiración que tenía por Andrés Iniesta, siempre le preguntaba qué es lo que veía. Es decir, cuando juegas, miras. Y el mirar, ¿qué es lo que ves? Y después, ¿cómo procesa la cabeza, el cerebro, cómo procesa y cómo ejecuta la parte técnica, ¿no? Pero el mirar, procesar, ejecutar con la máxima velocidad, para mí marca la diferencia de lo que es un buen jugador a un regular o muy buen jugador y un jugador bueno. Cuando falla una de estas tres posibilidades, es evidente que ya no es lo mismo integrar todo esto. Para reunir este grupo de jugadores donde hemos dicho que la figura nos gustaría que fuera el equipo. Bueno, en cada uno de estas situaciones podríamos estar pues hablando de esta idea, de esta mentalidad ofensiva, en el cual todos quieran ser amigos de la pelota, que todos estén cerca de la pelota, que avancemos o retrocedamos, siempre también pensando que podemos intervenir, podemos facilitar al poseedor del balón pues un pase, aprovechar bien el espacio o buscar la finalización de la jugada. Este es un apartado que da mucho juego, que es muy bonito, porque todo ahora estamos hablando de la teoría y el papel todo lo aguanta, la pizarra también, y es muy, muy atractivo, ¿verdad? Todos nos recreamos con mil detalles que podrían ser también muy buenos, pero sobre todo muy eficaces para que el equipo sea esto, un equipo. Profesor Maturana, creo que... El profesor Maturana, adelante. Muchísimas gracias, don Lorenzo, por su participación. Bueno, este es un tema bastante amplio y depende mucho de cómo se visualiza uno ante esa pregunta. La parte inicial, que es como servir de guía en un momento determinado para la construcción de un equipo, yo quiero tocar algunos temas que son importantes. Lo primero, de las virtudes importantes que debe tener un entrenador es saber elegir. Porque si usted, y saber elegir es dónde voy, saber elegir con quién voy, saber elegir quiénes son los entrenadores, saber elegir la táctica, saber elegir desde la técnica,
todas esas cosas son determinantes para cualquier paso que vos quieras dar o para un paso inicial que quieras dar en la búsqueda del éxito, porque todos los entrenadores queremos el éxito. El éxito para alguno puede ser mantener la categoría, el éxito para otro debe ser ganar, el éxito para otro puede ser quedar segundo, el éxito para otro puede ser la forma como quieras caminar. Entonces, esto es un hecho puntual. Entonces, después de saber elegir, o concomitante con ese saber elegir, buscar el entrenador. Un entrenador que sea un líder, pero un líder auténtico, no que quiera parecerse a X, a Y, entrenador con sus modales, con sus cosas, nada de esa cuestión. Un líder que sea auténtico, que sea reconocido y respetado por el conocimiento que demuestre. Después, los jugadores, la calidad de los jugadores que yo quiero, tramitar. Esto depende de la cultura del equipo, del país, porque acá en América, por ejemplo, no es lo mismo encontrar un jugador para Boca que encontrar un jugador para River. Es totalmente diferente y eso lo entiende y lo sabe la hinchada, que es la razón por la cual se juega. Porque no tiene sentido el fútbol sin tu afición. Entonces, a partir de ahí, ya empezar a diseñar el departamento de análisis táctico. Hoy es fundamental tener un departamento de análisis táctico. Hoy es fundamental estar arropado con la tecnología. Entonces, tener un departamento tecnológico que te permita a esa persona que vos estás convocando, que te permitan ir en la búsqueda de tu sueño, de tu responsabilidad. Después, hay algo que es importante no solamente para este ejercicio eventual, sino para el caminar en nuestra vida. En alguna ocasión, yo estuve en un conversatorio con Bernardo Rocha de Resende, que es el entrenador de los chicos y las chicas de voleibol de Brasil. Este señor hablaba de... Le preguntaban que cómo hacía para ganar tanto. Y él decía algo tan sencillo, pero que es una pista, que la clave está en tratar de que cada uno haga lo que tiene que hacer de la mejor manera. Ese cada uno es un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que lo conforman los jugadores, que lo conforman los entrenadores, que lo conforman los médicos, que lo conforman los de la parte tecnológica y que lo conforman también el entrenador, bueno, todo es el departamento deportivo, el análisis del departamento. Perdón, se me metió un ruido acá y estoy medio enredado con esto. No se preocupe, Richard, profesor Maturana, exacto. No se preocupe. O sea, hay un ruido. Sí, hay un ruido, pero no se preocupe. ¿Ustedes no oyen un ruido? Sí, un pequeño. No, está trabajando alguien en una ferretería. No, pero yo estoy acá en la finca y entonces como que están tumbando todo acá y entonces... No te preocupes. Pero tú te adaptas, Pacho, tú te adaptas. Bueno, ya lo decía, entonces, el equipo de trabajo, el líder que yo aspiro que tener, debe tener la libertad para elegir su equipo de trabajo. Pero ya ahí me pongo en la posición de que yo lo fuera a elegir. Para mí, uno tiene que buscar gente que sea mejor que uno, que lo ayude. Gente que sepa que es importante para mí. Gente que sepa que no está compitiendo conmigo, sino que me está ayudando con toda su capacidad a yo ser mejor. Entonces, eso es lo fundamental. Es más, uno siempre se cría escuchando lo que dicen los que triunfaron. En alguna ocasión escuché una conferencia de Barack Obama, que es uno de mis ídolos, y él decía, hablando con la juventud, les decía que se unieran, que hoy por hoy nadie es capaz de hacer nada solo y triunfar. Entonces, ese mensaje es para el equipo, para el fútbol holístico que ahora estamos intentando, digamos,
reconocer, porque el fútbol holístico siempre ha existido, siempre cada uno hacía lo que tenía que hacer lo mejor posible. Desde que uno estaba pequeño, ya uno sabía quién era el defensa, quién era el delantero goleador y quién era el mediocampista que había que hacerlas todas. Todo eso lo sabía uno. Esto no es un invento, simplemente se le han dado nombre y por ahí, digamos, nos desubicamos y pensamos que son cambios radicales. No, simplemente es la parafernalia la que en un momento determinado te hace pensar que estás en otro escenario. Entonces, dentro del equipo de trabajo, yo creo que hoy por hoy es muy, pero muy importante que la dirigencia se sienta parte importante del equipo. Que la dirigencia tenga el conocimiento de a qué le están apostando. Entonces, ¿esto qué te va a garantizar? Que independiente de los momentos, ellos se van a sentir parte del equipo al caminar y van a entender muchas cosas y no van a estar a la inmediatez de un resultado porque saben para dónde va. Entonces, es fundamental involucrar al dirigente en tu equipo de trabajo porque es alguien que va a sumar. Entonces, yo personalmente me quedo con la parte fundamental como enseñanza, que es el saber elegir. Saber elegir el equipo donde vas, saber elegir tu equipo de trabajo que sea mejor que vos, sea alguien que te haga más fuerte y que ese equipo de trabajo o que ese entrenador sepa elegir los jugadores, sepa elegir la táctica. ¿Cuál es la táctica? No es que yo tengo que copiar lo que hace Brasil. No, la táctica es lo que le gusta a los paraguayos. La táctica es con lo que se hizo importante River, con lo que hizo importante Peñarol. Eso es lo que nosotros tenemos que recuperar y no andar copiando y pegando, tratando de entregar algo que produzca un resultado, pero que no lleve de satisfacción o que no esté en sintonía con la historia de cada club, porque cada club tiene su historia. Nosotros no estamos inventando nada, tenemos que ir a tratar de poner un grano de arena para enriquecer esa historia. Entonces, no sé, es una pregunta muy amplia, pero que en un momento determinado te hace a vos estar desde afuera como manager, te hace estar como líder, te hace estar como dirigente, te hace estar como jugador, y al final la conclusión es que cada uno de esos estamentos haga lo mejor y ahí estamos cerca del éxito. Muchas gracias, Francisco Maturana. Le damos el paso a Richard para su intervención referente al punto número 4. Bueno, creo que este punto que traje a la mesa, Andrew, es que prácticamente como que resume los anteriores, porque el tener a nuestra oferta que nos trae una selección, un país o un equipo, de ser el director deportivo de la institución, prácticamente nos coloca en una situación diferente. ¿Qué diferente hubiese sido mi propuesta cuando comenzaba como aquel entrenador joven con tantas ideas, con tantas cosas por cumplir, a hoy, en donde ya he cumplido, ya tengo experiencia, ya he cumplido distintos roles en diferentes responsabilidades con tantos equipos y con una selección? Yo creo que es una excelente pregunta, inclusive para un país, para una federación venezolana de fútbol, para una federación colombiana, para una federación en España, para una federación en cualquier país. Porque el ser director deportivo genera una respuesta. Tienes que tener como concepto fundamental tu identidad. Identificar tu identidad, tu visión. Tú tienes que tener como director deportivo la visión cultural en el país, en el equipo que vas a enfrentar o que te están presentando esta oferta. Al tener tú esa identidad, por eso concuerdo plenamente tanto como con Lorenzo como con Pacho, en el sentido es muy diferente responder con uno u otra manera, pero lo primordial es conseguir una identidad. Y de acuerdo a esa identidad, a las características del país, a las características del equipo que está ofreciendo, uno tiene una visión que en donde va a comenzar a estructurar organizativamente en tu cabeza los conceptos para diseñar
esa identidad en el campo de juego a través de nuestros jugadores. Entonces tenemos que crear, en primer lugar, una estructura organizativa. Y la estructura organizativa va en el plano dirigencial y en el plano estructuralmente deportivo, que es ahí donde hoy, en este fútbol cibernético que ya estamos viviendo, año 2020, esa pregunta me lleva a que tenemos que conformar un excelente, un capaz y un creativo cuerpo técnico o una estructura técnica que esté diseñada para darle todas las herramientas posibles a estos jugadores para desarrollar esa conducta en el campo de juego. Entonces hay que tener un director técnico que tenga coherencia, que sea propositivo, que tenga una coherencia, conexión total con la visión de juego. Porque muchas veces vemos en las selecciones, en los equipos, que le ofrecen un cargo a un técnico propositivo como a un técnico resultadista, como a un técnico proactivo como a un técnico reactivo. O sea, totalmente contradictorio con la esencia que uno quiere buscar. Por eso, el director deportivo tiene que ofrecer ese diseño estructural con un director técnico que sea coherente a la idea de identidad que estamos buscando. Ya hoy, en este año 2020, ya los asistentes técnicos no son solamente los dos ayudantes técnicos del director, porque estos asistentes técnicos ya tienen especialización, asistentes técnicos en el área ofensiva, asistentes técnicos en el área defensiva y asistentes técnicos en las transiciones. O sea, ya comienza en esta etapa 2020 a adaptarse a la realidad que te exigen los equipos, mucho más en un país, a tener preparadores físicos que ahora los llamamos integradores condicionales, a tener también la asistencia de los analistas de video que por allá en el año 1990, cuando nosotros estábamos comenzando, eso no existía como una manera, por lo menos, de apoyo adecuado, los analistas de video en el área del rival, en el área propia, en lo que uno hace en diferentes fases, en los diferentes momentos del partido. Que esto hoy es un avance tecnológico indudable. Tener un coach motivacional, porque esa estructura organizativa debe, y en este caso deportiva, tiene que tener una característica de dar respuesta funcional. Tener sus preparadores de arquero, los médicos, los fisiólogos, que ahora hay que tener esta área que antes no se contaba, como es la neurociencia. O sea, todo este diseño estructural organizativo, hoy un director deportivo, de acuerdo a la estructura visionaria, pues eso se va a condicionar esta área. Y después lo más importante, ¿cuál es el modelo? ¿A qué queremos jugar? Porque eso es lo vital para un director deportivo. Si el director deportivo tiene claro, tiene evidentemente analizado el modelo que queremos desarrollar, seguramente el director técnico escogido va a tener esta visión. Nosotros, por lo menos como director deportivo, en esta etapa ya, lo que queremos es ver un equipo que tenga un estilo de juego sinergésico, cognitivo, en nuestro caso, rotacional y funcional. O sea, porque son modelos que debe tener la forma de interpretar la identidad como lo queremos ver en la cancha. Entonces queremos ver un equipo en la cancha que tenga estas características. Para eso, seguramente el técnico tiene que tener una visión adecuada, puntual, específica en cada posición que va a escoger en sus jugadores, y de esa manera se va a acercar rápidamente a construir este desarrollo de un estilo, de un modelo de juego. Para eso es como cambiar, porque hoy el fútbol que nosotros vemos en nuestra mente y que quisiéramos verlo en la cancha, es cambiar ese modelo del jugador consciente, competente, que es lo que nosotros siempre hemos trabajado. Y que de repente ellos mismos, esos mismos jugadores, en un momento determinado, hacen genialidades o hacen ejemplos de una visión de un fútbol adelantado. Por eso decimos a veces, este jugador está adelantado, porque de repente tocó la pelota sin mirar, porque de repente desequilibró a dos jugadores con un solo movimiento, o porque de repente hizo un giro funcional desequilibrante que provocó una acción de desequilibrio para el rival.
Nosotros queremos cambiar el modelo, queremos ver en la cancha jugadores de conscientes competentes a transformarse a inconscientes competentes, que lo hagan sin saberlo, que lo hagan sin pensarlo. Tú le preguntas a Messi cómo hace esa jugada de un pase entre líneas a cruzando a un jugador y desequilibrando una línea y conectándose con un jugador que aparece por el lado contralateral, ¿cómo lo hace? No, él lo hace sin mirar, sin saber, él lo hace simplemente. Ese modelo de jugador lo queremos ver en la cancha para desarrollar al final un juego que sea ganador desequilibrante. No es garantía, no es garantía, pero tener identidad te acerca a esa garantía. Y eso es lo que queremos buscar como un director deportivo. O sea, crear una visión, crear una estructura funcional, una estructura organizativa, que son el cuerpo técnico, y al final una estructura operativa, que son los jugadores en la cancha. Creo que todas esas complementarían integralmente esa idea de trabajo como identidad, y seguramente sería un resultado que nos acercaría a lo que todos queremos, que es identidad. Y cuando uno consigue identidad, todos los jugadores en el campo saben lo que tienen que hacer, y normalmente esos equipos dan como una realidad estadística que se acercan mucho a los resultados. Ese es el ejemplo que hemos visto en los grandes equipos, en los grandes ganadores, y es lo que yo quisiera mostrarle como un director deportivo o como un director técnico al equipo que me ofrece esa posibilidad profesional. Muchas gracias, Richard. Gracias por tu intervención. Hemos, bueno, abordado los cuatro puntos en que habíamos diseñado desde la Academia Meritense en la dirección deportiva y que les permitiese a ustedes, los panelistas, pues, tener amplitud para mostrar sus conceptos, sus visiones y sus identidades propias para todos nuestros asistentes. En este momento vamos a proceder a elegir tres mensajes que mientras son recibidos por el chat, preguntas o inquietudes que quieran ser señaladas, una, escogeremos una para cada panelista para finalizar su intervención. Quiero nuevamente aprovechar para mientras voy recibiendo la señal, mientras voy recibiendo los mensajes, de comentarles que la semana que viene estaremos tocando el punto sobre algo que han mencionado ustedes tres en sus últimos puntos de intervención, que es la labor de los asistentes técnicos. Vamos a tener invitados, ya confirmados, al profesor Alex Huerta, segundo entrenador del Numancia de Soria, en la segunda división del fútbol español, quien nos acompaña esta mañana, al profesor Martín Chicotelo, asistente técnico de Newell's Old Boys de Rosario, de la primera división de Argentina, y por el lado del fútbol venezolano nos va a acompañar Raymond Páez, asistente técnico durante 8 años del proceso de selección nacional que tuvo Richard con la selección, nuevamente reitero, y que hoy por hoy es el entrenador de nuestro primer equipo en la Academia Meritense en la tercera división del fútbol de Venezuela. Una vez que hagamos las preguntas, procederemos a levantar un video de agradecimiento a nuestros tres panelistas. Quiero informar que a partir de este momento estamos cediendo el host o tutoría de este espacio a Carlos Guillermo Páez, uno de los encargados de la parte de tecnología de nuestra institución, quien está en estos momentos, o quien reside en Monterrey, en la Ciudad de México, y hace scouting para, no solamente para nosotros, sino para clubes de fútbol de América en ese mercado mexicano, y que al final, bueno, levantará el video y las palabras de despedida estarán, bueno, a mi cargo, conjuntamente con el asistente técnico del día de hoy, que quiere saludar pues a su gran amigo, a don Lorenzo Serra Ferrer, para una vez terminadas las preguntas. Procedo a hacer una pregunta que estoy recibiendo. Esta la hace el periodista Luis Viches,
de la página Balonazos y pregunta al profesor Francisco Maturana. En Conmebol también preocupa el crecimiento de Asia, porque no solo hay una buena brecha con UEFA, sino que Asia ha cortado la brecha con Conmebol. ¿Cuánto influye lo económico para ese desarrollo de Europa y de Asia? Bueno, en Conmebol, básicamente nos preocupa el crecimiento de nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada en el crecimiento de Asia o en el crecimiento de Europa. Es el jardín del vecino. Nosotros tenemos que hacer algo en nosotros mismos. Tenemos el soporte de FIFA que ayuda para encontrar pistas, como le hablaba ahora, de ese estudio que se está haciendo de las identidades nacionales que se perdieron en un momento determinado. Pero de los demás confederaciones, hombre, un respeto total. De pronto el analizar su momento, pero ya nosotros no podemos hacer nada en ese escenario. Es en nuestro escenario donde nosotros tenemos que enfocar todas las posibilidades de crecimiento. Muchas gracias, profesor Francisco Maturana. Para Richard Páez, estoy recibiendo una pregunta que dice lo siguiente. Aparte de entrenador, como médico, la hace el profesor David Fermín desde Estados Unidos y dice lo siguiente. Aparte de entrenador, como médico, ¿cómo vislumbra usted el retorno a las competencias, tomando en cuenta la incertidumbre en la que vive el deporte mundial y específicamente el deporte de élite? Sí, una respuesta que deja también muchas dudas. Uno cuando hace una pregunta quisiera respuestas también concretas, que sean, que lo convenzan a uno, pero hoy el mundo está paralizado de una manera, cada quien a su manera, cada quien lo vive de una manera u otra, y estamos esperanzados en que sea, primero que nada, que finalice definitivamente la pandemia. Pero esta enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad que es novedosa, que tiene, sí, precedentes en otras formas de virus que han venido de esa zona asiática, pero que se han comportado de una manera totalmente diferente. Y hoy el mundo está paralizado y a lo mejor comenzarán en aquellos países que tengan ya aplanada la curva de contagio, pero que evidentemente todavía no le da oportunidad a otros países que tienen hoy la curva todavía en crecimiento o en una actividad de punto culminante o de punto cénit. Creo que todo lo irá dando el tiempo. Yo considero que tanto tiempo de parón que tienen nuestros jugadores, que ya llevan más de 45 hasta 50 días parados, haciendo un entrenamiento solitario, individual, prácticamente de desentrenamiento orientado, pero las condiciones futbolísticas de nuestros jugadores se están perdiendo, están disminuyendo y están decreciendo de una manera de a poco. Tenemos que reactivarlos cuando nos toque de una manera también periodizada. No podemos ir a esperar que estos jugadores en una semana o en 12 van a haber muchos cambios. Indudablemente van a haber muchos cambios, que todo se va a ir adaptando al momento que comience de nuevo el fútbol a presentarse. He visto por ahí que Conmebol colocó septiembre como el mes para comenzar o reactivar las eliminatorias, y me parece una decisión todavía apresurada porque los países están en condiciones diferentes y nuestras selecciones cuentan con jugadores que están en diferentes países por el mundo. Entonces va a ser diferente pensar que en septiembre a lo mejor en América ya están todas las condiciones dadas para comenzar, pero todavía en otros países todavía no lo están.
Y hay jugadores que vendrán de España, de Italia, de Asia, de Norteamérica, que hoy está siendo el país que sufre más las condiciones de esta pandemia. Entonces, todo se presenta diferente. Por eso, no es fácil dar una respuesta real a esta pregunta virtual, que evidentemente tiene una realidad que nos abruma. Y hoy lo que tenemos es que pensar, y ahí es donde coincido plenamente con Infantino, cuando dice, hoy la prioridad no es el fútbol, hoy la prioridad es la salud. Y creo que esa es la mejor respuesta, que hay que esperar que estemos todos en condiciones para iniciar sin peligro, porque hoy supe la información de que este jugador argentino Dybala, Paulo Dybala, ha tenido 4 pruebas positivas del COVID, a pesar de estar tratado de una manera adecuada, un jugador de tanta importancia para Juventus y que lo tienen resguardado en una cuarentena y no sale de esa fase de prueba positiva. Entonces, por eso te digo que es muy difícil contestar con una respuesta categórica, concreta, y nosotros los médicos entendemos que ante esta variabilidad de respuesta que tiene el COVID y de rebrote que también lo tiene, evidentemente todavía lo más prudente es mejor tener una respuesta preventiva de decir hay que esperar, hay que seguir adaptándose a las realidades que cada país está teniendo y seguramente el fútbol después tendrá las respuestas para ello. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias al profesor David Fermín desde los Estados Unidos. La última pregunta la hace Paulo Noroña desde Madrid, en España, y dice de la manera siguiente. En el fútbol base, fútbol formativo, así como en el fútbol profesional, se está observando cada día más el predominio de la fortaleza física que el talento de los jugadores. ¿Qué piensa usted, don Lorenzo Serra Ferrer, el camino ideal para la consecución de jugadores importantes para los primeros equipos del fútbol español y mundial? Bien, gracias por la pregunta y poder contestar. Bien, pienso que afortunadamente aquí en España el tema de lo que es el fútbol formativo, que a mí también me gusta llamarle, ya le he dicho que siempre he tenido mucha admiración en el fútbol académico que estila en Holanda, yo creo que hemos mejorado mucho porque la infraestructura ha mejorado mucho y los entrenadores están mucho mejor formados. La idea de cambiar el tema del entrenamiento, es decir, buscar la interrelación entre lo físico, lo técnico, lo táctico, yo creo que se está manteniendo bastante bien. Sí es verdad que sigue un poco el error de prevalecer el resultado ante lo que es el aprendizaje y las formas de integrar el equipo y también la manera como se consigue la victoria. Quizás es un tema a corregir, y yo que siempre he sido un amante del fútbol formativo, pues está en lo que es la base, en sus diferentes etapas, en tener un plan muy bien estructurado para dar y ofrecer al jugador los mejores consejos, la mejor tecnología, la mejor infraestructura, puesto al servicio del equipo, sin tener en cuenta que lo más fundamental es el resultado, sino que es la formación. En la formación hay los fundamentos técnicos que yo creo que deben de tener mucho más atención en las primeras etapas que cuando se entra en ya la segunda o tercera etapa de la formación, que ya entramos en los 16, 17 años. Pero si estamos hablando de este fútbol académico, en cuanto a estos fundamentos, como son el control, el pase con la derecha, con la izquierda, cualquier parte del cuerpo que se pueda utilizar para rematar, pasar, interceptar, los fundamentos
también defensivos y ofensivos. Es decir, toda esta gama de situaciones a veces se pone en el mismo saco y no se separa ni se da la importancia de lo que a una edad importa más que lo que importa menos, que es el sentido del bloque, la idea de jugar con la línea de atrás adelantada. Esto ya vendrá un poquito más adelante. Pero primero tenemos que formar al futbolista, a la persona que quiere ser futbolista en el día de mañana, en los fundamentos técnicos. Y aquí sí que estoy de acuerdo con la opinión del que me ha hecho la pregunta, que a veces le damos más importancia a la preparación física y no tanto a lo que es la consolidación de los fundamentos técnicos. Por eso decía que dentro de esta, diríamos, parte activa a convencer y a saber elegir, como ha dicho el profesor, es en la velocidad. Pero la velocidad mental más que en la física, porque el que mira y ve algo, el que procesa rápido y el que ejecuta mejor, este es el mejor. Este es el que marca la diferencia. Este es el que acompaña toda la fuerza física que los demás compañeros, a través de una actitud esforzada o por su voluntad, pueden o puedan jugar. Pero esto quizás está dejado un poquito al margen, y cuando se elige ya a este futbolista, pues no se tiene en consideración este futbolista que tiene mucho talento, que mira y ve muchas cosas y que decide rápido. Muchísimas gracias, don Lorenzo, totalmente de acuerdo. Quiero aprovechar don Lorenzo Serra Ferrer llevó durante 3 años toda la dirección deportiva del fútbol base en España. Yo tengo una anécdota importante. No estoy muy claro si fue 2011 o 2012. Lo que sí es que era el día de la entrega del Balón de Oro, en la cual estaban seleccionados Xavi, Iniesta y Lionel Messi para la disputa. Yo me encontraba junto a él en las oficinas de Son Monge, y desde Zurich, donde se estaba llevando a cabo el inicio de la entrega del Balón de Oro, recibió una llamada de Andrés Iniesta y le decía, le daba el agradecimiento, le decía: mister, agradecido, con usted comenzó todo. Usted fue la persona que, como lo decimos aquí en Venezuela, nos levantó el dedo para realizar una carrera en base a confianza y haber tenido pues el campo abierto para desarrollar el fútbol que pudimos hacerlo. Entonces, bueno, quiero dar el pase a Carlos Guillermo para que pueda presentar esta pequeña despedida. Quiero avisar que hemos ido haciendo modificaciones a lo largo de estos 3 episodios. Estamos conociendo pues cada día más la herramienta, las posibilidades que nos brinda, y presentamos este video. Dale play, Carlos. Díaz Páez, jugador de la Academia Meritense en la categoría sub-13. Primero que todo, agradecerle a don Lorenzo Serra Ferrer, al profesor Maturana y a mi tío Richard por participar en este tercer episodio de The Game. La institución quiere hacerles llegar el máximo galardón que otorgamos, que es la camisa de la Academia con el número 10. Que está otorgada a solo grandes cracks. Es un, de verdad, un homenaje que le haremos Pacho llegar. Pacho, se la cree, Pacho. Le haremos llegar a todos nuestros panelistas. Lo vamos a integrar desde el día de hoy. Se la haremos llegar a Rufo Collado, director deportivo de Granada, Alex Couto, que también está con nosotros el día de hoy, profesor de máster de fútbol, una gran persona, escritor de libros, al profesor Esteban Bonluque en Paraguay, ex director técnico de selecciones infantiles y femeninas de la Federación Paraguaya de Fútbol, y a todos los que nos han acompañado. La edición anterior en Scouting tuvimos a
Andrés Altamar del Grupo City, tuvimos a José Jesús Vera del Dallas Fútbol Club, tuvimos a Carlos Paniza del Real Club Deportivo Mallorca y esperamos nuevamente con todos ustedes compartir el próximo miércoles. Desde ya, muchísimas gracias y por último, bueno, quiero aprovechar la posibilidad de quien ha abierto para mí personalmente, la posibilidad de relacionarme con tantas personas a nivel del fútbol europeo, que es mi hijo Ayrton, que jugó 10 años en el fútbol español, formado, darle el agradecimiento, porque si algo felicito yo de un chico de 13 años que dejó su casa para vivir su sueño en el fútbol europeo, son los grandes valores que recibió en el Mallorca, en el Numancia de Soria y en el Málaga de España, así como en otros clubes donde vistió su camiseta. Te doy el pase a Ayrton para que puedas hablar y saludar a don Lorenzo Serra Ferrer y al profesor Maturana y a tu tío Richard. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que están viendo esta ponencia. Un saludo muy grande, don Lorenzo. Al profesor Maturana y tío Richard, gracias por esas palabras. De verdad que han hecho que la charla de hoy haya sido muy dinámica y muy interesante. Y agradecer también a amigos que me ha dejado el fútbol en estos años que he tenido, como es a mi exentrenador Alex Huerta, a Funes y a muchos primos que tengo aquí viendo la ponencia. Que de verdad me han ayudado en toda mi carrera para llegar a ser lo que he llegado a ser hoy. Un abrazo y como dijo mi papá, los esperamos la semana que viene en The Gay Episodio 4. Si quieren despedirse ellos. Les damos el pase ahora a don Lorenzo, al profesor Maturana y a mi tío. Chao, Rico, chao, chao. Que se puedan despedir. Adelante, don Lorenzo Serra Ferrer. Mister. Dime, Richard, dime. No, era para que te despidieras del evento. Bueno, pues nada, yo simplemente agradecer pues esta posibilidad de poder expresarme, de poder participar en un debate con personas de muchísima experiencia, de mucho conocimiento y como ha quedado pues de una manera muy clara, la ilusión sigue presente, ¿no? Y estos son verdaderas personas que tienen una riqueza extraordinaria y por una cosa o por la otra siempre son necesarias escuchar mejor que hablar cuando estás con ellos. Yo deseo que lo puedan conservar durante muchísimos años, ojalá puedan seguir apoyando estas, diríamos, estas personas que a una temprana edad tienen una ilusión, que les podamos acompañar para que puedan hacer la realidad en el día de mañana y también personas que están en pleno funcionamiento, diríamos, de su labor en un club, en un equipo, como entrenador, como director deportivo, en cualquier sitio, siempre será respetado y admirado, al menos de mi parte también. Que este mal sueño pase lo más rápido posible, que el fútbol vuelva a recuperar la normalidad y os deseo mucha salud para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Su turno, profesor Maturana. Bueno, yo quiero enviarles a todos un abrazo, amigo. Mi gratitud por estos momentos que seguramente desde la reflexión me van a hacer mejor. Me encantó esa respuesta de Richard ante la pregunta de Estados Unidos acerca del futuro. Y la verdad que ha sido todo un tratado de medicina, un tratado social y algo que en lo personal me clarifica mucho y ojalá llegue
a la inteligencia o al conocimiento de los que manejan el fútbol, porque sobre todo acá en Sudamérica, que es nuestra competencia inmediata, porque a veces desde el desconocimiento es muy difícil determinar directrices. Después, pues hombre, que sigamos valorando la formación, que es la formación hoy es el futuro. Entonces, que esos formadores se capaciten y se sientan importantes y los haga sentir importantes los dirigentes también. A todos ustedes un abrazo y que bien juiciosos, porque hay momentos donde obedecer con razones es una opción magnífica. Richard, para terminar, bueno, en nombre de la academia, que puedas darnos tu último mensaje. Bueno, primero que nada, agradecimiento y felicitaciones a la Academia Emeritense por esta escogencia y por haber convocado a este trío de hombres que con su experiencia, con sus realidades vividas, poder tener esta conexión con los participantes y con el fútbol. Hoy, en un momento que es crítico para el mundo, tener estos momentos, pues, le da uno alegría al alma el haber conformado este tridente con sinergia, con pensamientos que nos unen, que provocan sociedades, que provocan conexiones y que hemos podido cada uno transmitirlos a nuestros participantes. Y a todos los participantes, que Dios quiera, sigamos por ese mismo camino, siempre en esa actitud humilde de aprender, de que la edad, ni la distinción, ni los reconocimientos, ni los títulos te quiten esa posibilidad de seguir aprendiendo de cada idea, y que ojalá este tipo de eventos se repitan en nuestra querida Venezuela. Por más que nunca, agradecimiento personal a Pacho Maturana, uno de nuestros grandes maestros suramericanos, y a don Lorenzo Mendoza, un míster que ha dado muestra de categoría y distinción, que le dio ese cambio tan, tan contundente al fútbol español desde siempre. Gracias por esta presencia, por esta posibilidad que nos han dado, y bueno, agradecimiento eterno para todos. Buen día. Muchísimas gracias. Y buenas tardes para don Lorenzo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Los esperamos el próximo día miércoles, 10 de la mañana, hora de Venezuela, 4 de la tarde, hora de España, donde podremos tener la discusión ahora con asistentes técnicos sobre la labor que deben ejecutar en el mundo del fútbol. Hemos recibido mensajes de agradecimiento de distintas partes, gente de la Academia de la Juventus de Turín también, profesores del fútbol argentino, algunos como el señor Tino Riboneto. Felicitaciones a toda la Academia Emeritense, a Richard, a Francisco y a Lorenzo, muy completa la charla. Gracias por poder ser partícipe desde Argentina, Walter Riboneto, abrazo enorme, así como de distintas partes del mundo. De verdad, eternamente agradecido con ustedes, y nos despedimos. Vamos a proceder a finalizar la reunión, y bueno, no quisiera uno hacerlo, pero llegó la hora de decir adiós. Muchas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias nuevamente, Francisco Pacho Maturana y Richard, por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes.